Un sueño hecho realidad. Lilia fue lanzada el 22 de julio del 2020. La actriz de doblaje en inglés es de Holly Earle y la de Latinoamérica es de Nicole González. El acento de esta campeona suena como ruso, pero en realidad tiene acento escocés, debido a que el personaje se inspira en los mitos de las hadas en las Islas Británicas. Su concepto se basa en la mitología griega del dios Hipnos, el cual es la personificación del sueño, y de su hijo Morfeo, el dios de los sueños. Durante su desarrollo, el objetivo de Lilia era crear una jungla carismática, elegante, bonita y caprichosa. De hecho, el sobrenombre que tenía era Jungla Bonita. Para crear las pruebas de sus habilidades y animación, se utilizó el modelo de Zion reducido en un 70% dentro del juego. En un principio se tenía pensado que esta campeona sería una cambiaformas. La líder de arte conceptual, Hem Lin, realizó tres conceptos. El primero muestra una sacerdotisa tímida pero con un lado asesino. El segundo era una sierva tímida del mundo de las hadas y, dependiendo de su humor, cambiaba las estaciones. El último concepto era una chamana viajera con un lado oscuro. Y como se darán cuenta, todos estos conceptos tenían un lado maligno. Pero el que llamó más la atención fue el segundo. La razón de la elección es que tenían contemplada una jungla, así que los ciervos viven en la jungla. Vaya manera de justificarlo, Riot. Su jugabilidad era demasiado diferente a lo que conocemos, ya que cambiaría las estaciones con sus estados anímicos, pero era difícil coordinar el día y la noche dentro de la grieta, por lo tanto sus emociones serían de sueños y pesadillas cada 5 minutos dentro del juego. La idea era que, dependiendo del estado de ánimo de Lilia, el equipo puede iniciar una pelea, ya que si tenía el estado de pesadilla se convertiría en una asesina, algo similar como Kane, solo que él se mantiene con una sola forma durante toda la partida. Todo esto sonaba increíble, pero a los jugadores no les terminó gustando. Así que, como sabrán, tuvieron que comenzar de nuevo, pero sin quitar la timidez del campeón y teniendo el concepto del ciervo. Por lo tanto, querían que Lilia tenga la personalidad de una dandere, que sea tierna y tímida. Al crear de nuevo sus habilidades, podía lanzar un misil en línea que dormía a cualquiera que logre impactar. Después fue modificada en donde, si lograba impactar con un muro, desprendía flores. Si los enemigos pasaban por esos muros, podía dormirlos automáticamente, algo similar como la ulti de Qiyana. Otra de sus habilidades podía crear trampas que lograban dormir al enemigo, pero todo esto fue descartado debido a que se podían evadir fácilmente. En su pasiva, por si no lo sabes, tiene un límite de aplicación, ya que hace daño porcentual de la vida máxima del enemigo, pero durante su desarrollo no lo tenía con los monstruos de la jungla, así que podía hacer toda la jungla a nivel 1, incluso podía matar al varón sola. De hecho, uno de los trabajadores de Riot que estaban probando a Lilia dibujó lo siguiente, haciendo burla de que su pasiva era brutal. Además, este dibujo se utilizó como pantalla de carga mientras lo estaban probando. Si eres muy atento a los sonidos de esta campeona, especialmente al activar su ultimate, se pueden oír risas y llantos. El motivo de estos efectos, querían capturar al personaje como lo que es realmente, una entidad de los sueños, ya que en los sueños pueden ser surreales y agridulces, raros y confusos a nivel emocional. En su animación de correr está basado en el salto rebote, esto lo realiza un antílope cuando está feliz. Lilia tiene una pasiva oculta y no es reconocida dentro del juego. Al momento de iniciar cada partida, ella se considera como un retoño frágil, insegura y miedosa, pero conforme recolecta sueños, se convierte en algo distinto. Sus diálogos cambian a ser más felices y se nota con más confianza. Cuando actives varias habilidades, incluyendo el ulti, Lilia podrá brotar la flor que tiene en su cabeza. Esto no dura por mucho tiempo, pero es un detalle que tal vez no hayas visto. En una de sus frases, describe un personaje misterioso, el cual se trata del hermano de Yasuo, Yone. Conocí al humano más extraño en mi bosque. ¿Crees que esté aquí? Todavía tengo su sueño. La ilustración final fue realizada por Jennifer Westing, quien también diseñó el splash art de Nico. Además, ambas ilustraciones comparten similitudes de colores y diseño.
Su báculo es una rama de su madre árbol, el cual es representado como un bastón de pastora pero de los sueños. Lo que lleva colgando se le llama bulbo y lo utiliza para absorber los sueños que recoge con la finalidad de dirigirlos hacia madre árbol. En su temática flor espiritual tiene distintas flores que su skin clásica. Aquí se muestran flores de cerezo. En su pierna lleva un nudo llamado Anamazubi, el cual se lleva a Japón junto a un kimono. Este tipo de vestimenta se utiliza en eventos especiales, en este caso el evento flor espiritual. En China este nudo significa energía y felicidad, lo cual encaja con la personalidad de Lilia. En este skin su tono de piel cambia a color blanco, que representa al folclore japonés, en donde una de las cuatro deidades de la mitología japonesa apareció montado con un ciervo blanco. Desde ese momento, estos animales son vistos como seres divinos, por lo tanto, está relacionado con la historia de Lilia, ya que se considera como una entidad mítica o ser divino. Como dice su historia, el árbol de los sueños es su padre. Ivern es considerado como su pariente ya que estuvo involucrado en el crecimiento del árbol y ambos tienen conexiones con el dios Sauce. El origen de Lilia nació del árbol de los sueños, ya que el árbol soñaba con tener un protector como los anteriores protectores del dios Sauce que vienen siendo los Vastaya Rey. Es por esa razón que tiene una apariencia basada en los Vastaya. Actualmente en la grieta tenemos a un ente de los sueños y un demonio de pesadillas. Y bueno, hasta aquí el video. Suscríbete para el próximo video de las curiosidades de Flor Espiritual y del próximo campeón, Yone. Si tú te sabes un dato extra acerca de esta campeona, déjame en los comentarios. Ya saben que yo soy NoxorG y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.